Contra todos los pronósticos, este es el tercer espacio o el tercer episodio de The Football y Hard Rock. ¿Por qué lo digo contra todos los pronósticos? Porque obviamente hay mucha crítica, he recibido algunas críticas, sugerencias también he recibido de personas que han escuchado y han visto nuestros podcasts y han estado con nosotros también en másmusica.fm los días lunes después de las 19:10. Mi nombre es Carlos Espectro Muñoz, acompañado del señor Andrés Felipe Agudelo Rivas. Don Afar, ¿cómo va? Muy bien, don Carlos. Muy buenas tardes. Aquí acatando también las sugerencias de mi mamá, que me dijo que no me oía muy bien, y de otra señora también. Entonces, compré a una señora que nos escribió, entonces también compré el micrófono. Sí, una señora mayor que nos escribió, no es su señora madre, pero sí nos escribió y nos dijo que necesitábamos nuevos micrófonos, captura de audio. Y acatamos esa sugerencia. Obviamente, estamos para complacer a la audiencia. Hay muchos comentarios, ¿no? Uno de ellos dice que estamos muy viejos, que ¿por qué no nos jubilamos ya? Sí. Hombre, yo seré feliz cuando esté jubilado porque tendré una cosa que se llama pensión. Y esa pensión pues me llevará a disfrutar en mi hogar de hacer el podcast desde la casa y no tener ningún problema. Esto, bueno, como dijo un conocido rapero, yo esto lo hago para divertirme. También, es cierto, y también otras, no, claro que también hay buenos comentarios, ¿cierto? Nuestro amigo Sebastián nos dice que nos escuchaba, o por lo menos en el péndulo, desde cuando era estudiante, y ahora como ingeniero en su oficina, ya nos ve y nos escucha hablando de fútbol y hard rock. Además, muy bien. Quiero saludar a Alejandro Orozco, el profesor, o el doctor Orozco, como a él le gusta que le digan, que está muy pendiente de este podcast, apuntando las predicciones. Y yo le cuento, yo le pregunto, ¿usted ha recibido algún comentario del catedrático Rotavista? ¿No? Sí, señor, claro que sí. Ah, bueno. El señor Gustavo Hernán Rotavista, Gustavo Hernán Polanía Rotavista, también es asiduo oyente de nuestro podcast. Y además de eso, ha hecho algunas críticas, todas referentes al audio, pero pues ya tenemos una muy buena disposición a nivel de audio. Bueno, don Afar, mucho de qué hablar el día de hoy, pero quiero que comencemos con hard rock, ¿no? Lo que nos gusta. El cañonazo, pues. Bueno, quiero que usted me hable de esta imagen que le voy a poner, porque sé muy bien que la va a disfrutar. La agrupación FM, Out of the Blue, su nuevo single de la Frontiers. Oiga, es increíble los años que lleva FM en este mundo de la música, y afortunadamente el señor Perugino se fijó en ellos para continuar con ese legado que tienen de producciones. Es una de las bandas que más producciones, yo creo, dentro de este género, que podríamos situarlo entre el hard rock y el AOR, y me encanta su vocalista, que también ha hecho colaboraciones con otros proyectos, con otras bandas, y esta canción me parece maravillosa. Este sencillo que acaban de lanzar con Frontiers es una canción muy... digamos, en un muy buen mood, en un ambiente muy interesante y muy agradable, esta canción que nos entrega IFM. Al igual que Magnum, yo digamos que crecí escuchando estas dos bandas, y digamos que aunque son un poco diferentes en su estilo, terminan encontrándose en ciertos aspectos de su música y su producción. Yo le puedo decir que hay vainas que uno puede denominar como sublimes, y hay sonidos también que puede denominarse de ese tipo. Cuando usted escucha la agrupación FM, llega muy cerca a esa denominación. Este tema de lo que va a ser su nuevo álbum es fantástico, lo recomendamos, porque aquí hablamos de fútbol y hard rock, ya lo saben. FM, Out of the Blue, lo consiguen en YouTube, obviamente. No podemos sonarlo en este momento porque, pues, infortunadamente, YouTube nos haría... Lo de derechos de autor, no queremos problemas con esta plataforma. Sí, el señor Steve Oberland sigue entregándonos una capacidad vocal muy interesante, y pienso que se mantiene con mucha vigencia esta banda. Bueno, señor, pasemos entonces a lo que nos atañe. Lo primero que le voy a hacer referencia es Copa Colombia, Deportivo Pereira. No, es que usted me pone a ver unos partidos también, hermanos, que en el Olaya. No, pues... Copa Colombia o Copa Betplay, el Pereira pasa a segunda ronda. Le quiero hacer rápidamente cómo es la vuelta. Me vi dos partidos ayer. ¿Se vio el de Santa Fe también?
Me empecé a ver Santa Fe y Boca Juniors, pero déjeme decirle pues que, oiga, hay una gente patriota que se va ayer. Ayer había unos 5 hinchas del Santa Fe en el Pascual Guerrero. Eso es querer mucho la camiseta Sí, y de hecho claro. lo aplaudimos siento Sí, por la claro que afición. sí. Oiga, Afar, bueno, los 8 peores de la B del año 2023, o sea, los no clasificados, Se enfrentan a los ocho se clasificados, enfrentaron, no clasificados se de la enfrentaron A. a los 8 no clasificados, bueno, a los 12, perdón, a los son 12 si no estoy mal, los que no quedaron por fuera Sí, de los claro. 8, se enfrentaron a estos. Estas llaves ahora quedan, si no estoy mal, los equipos que clasifican van contra los 8 mejores del torneo de la B. Es decir, que el Pereira podría encontrarse con un Quindío, con un Cúcuta, con un equipo de estos. Esos se enfrentan, quedan 8 equipos, y esos 8 equipos entran a disputar contra los 8 mejores de la A del año 2023. Y así se va yendo la llave hasta que se llega a una gran final de la Copa. Una reflexión con esto, ¿no? 8 peores de la reclasificación 2023, sí, pero mire que allí estaban el Pereira, que ahora tiene un muy buen momento. Estaba también Santa Fe, que tiene un buen momento. Entonces esto queda como desbalanceado en esa situación, porque si siguiéramos con la misma línea de rendimiento, los 8 peores son los 8 peores de la reclasificación, pero como pasa el año, se cambian nóminas, cambian técnicos, se hace inversión, termina siendo a veces desbalanceado, ¿no? Estos enfrentamientos que se generan en la Copa Betplay o Copa Colombia, como usted quiera llamarlo. ¿No le parece a usted que hay un desbalanceo allí? Pues a mí me parece que, digamos, yo, en todo el manejo que se hace entre A y B, incluso con derechos de televisión, pienso que hay una cierta injusticia. Y digamos que los equipos que terminan en la B terminan haciendo también una mayoría suficiente para este tipo de asuntos. Entonces, no sé si a uno, digamos, lo que a uno le parezca sea también como lo que en realidad quieren esos clubes de la forma en que se da, ¿cierto? Yo, a mí me parece que finalmente encontraron un fixture que sirviera como a todos los intereses. Y finalmente eso le ha permitido, porque yo le digo una cosa, en el momento en que un equipo de la B llegara, según la oferta de este modelo de Copa, llegara a la final y quedara campeón, enfrentaríamos serios problemas por el tipo de la representación en copas internacionales, que generalmente esto es lo que se otorga. Y Entonces, para recuerde mí la discusión está en ese sentido. que ya no están dando Copa Libertadores, están dando Copa Exacto, no este año Sudamericana. es una copa internacional y es suramericana. Nada, bueno. Triste porque ese cupito de Libertadores era interesante también Sí, tenerlo claro. ahí como campeón de Copa Sí, pero Betplay. ustedes se imaginan, entonces llegó Orso Marzo, ¿cierto? Entonces ya la Conmebol le dice, bueno, ¿cuál Orso Marzo? No, sí, es que la DIMAYOR aquí, la entonces que vamos a jugar la Copa Libertadores con el Orso Marzo. Bueno. Pues. Señor, hoy estamos a jueves, estamos Y qué pena, porque realizando. es que tengo un amigo que lo voy a saludar también, él se llama Alejandro Caicedo Gavilán. Ayer estaba junto al hermano de Orestes allá en el Rivera, en el Estadio Rivera, viendo ese partidazo contra el Envigado. Hombre, Copa Colombia, vea, le cuento, ya clasificados están Santa Fe, Pereira, Jaguares y Bucaramanga. Bueno, de Pereira me enteré que el Tierno viajó anoche, mientras que el equipo viajó hoy. Viene muy Sí. preocupado porque tiene que preparar el otro equipo para enfrentar a David González y su combo de tamal. De eso vamos a hablar al final del programa. Por Bueno, ahora, qué pena, qué hoy pena. que es Es la jueves, ansiedad. estamos La tendremos. ansiedad de estrenar micrófono. No, y no solo eso, sino la fama que estamos ganando. Atlético Huila Barranquilla, hoy es día jueves, se Es enfrentaron a bueno. las 4 de la tarde, va ganando el Huila esa serie. Bueno, ya, no, pero Tigres. hábleme del Cartagena, hombre. No, el Cartagena todavía no está ahí. Todavía no Pero está ahí para Cartagena jugar. jugaba con Teo y lo anunciaron con bombo y platillos que viene Pero, Teo con el chino. por eso, pero ese partido se dio fue en Armenia y perdieron 1-0 Contra el contra el Quindío. Quindío. Hablando del Quindío, saludos a la gente que nos escucha y que nos ve por másmusica.fm, nuestro amigo Federico Moris Alzate, director de esta estación.
Le hago referencia a lo que se juega hoy, Alfar. Huila Barranquilla está ganando el Huila en el momento de la serie. El Unión contra Tigres va ganando Tigres. Es el único de la B que está por encima de, lo, de uno que está peleando pues con nombre. Por nombre, sí, porque pues el Unión está en la B también. Exacto. Porque quedó allí? Porque el Unión estuvo... Pues porque lo contaron en, el, en los 12 que no clasificaron el año pasado. Exacto. Y Once Caldas le va ganando la serie a Bogotá. Un equipo también con buen momento. ¿Qué pasó con el Pereira? Hombre, lleva una nómina alterna. Nuestro amigo Leonel, el tierno, dice que le gustó mucho lo que vio en el campo de juego. Hombre, sí. Lo que pasa es que hay críticas por allí al equipo que hablan de que no hubo como mucha entrega, pero... ¿Vos qué te vas a poner a entregar siendo Jesús Cabrera, por ejemplo? Buscándote una falta o algo, si Jesús es una excelente alternativa para el próximo día, sábado o domingo, que se juega el partido contra el Tolima en Ibagué, un partido que es un test muy, pero muy alto para el equipo de Leonel. Yo, se refirió muy bien Jesús en la entrevista que le di hoy a, al equipo del Real Cundinamarca, de su forma de cómo tenían intensidad, de cómo tenían proyección por los costados, y bueno, hicieron un buen partido, un partido, digamos, decente. Bueno, ¿qué pasa con todo esto, Far? Pues, obviamente, clasificación a segunda ronda, esperemos qué pasa con la segunda ronda, porque esa es una copa interesante a la cual los equipos le van metiendo nómina, con respecto pasan las fases, y así tiene que ser también, tampoco puedes arriesgar la nómina titular teniendo la liga jugando la liga como se está jugando en este momento, fecha 12. Bueno, creo que de Copa Colombia podemos dejar ahí, sí. No hay mucho que decir, creo que se están dando las llaves, o se está, están pasando los mejores de las llaves, o por lo menos en el papel están los mejores de las llaves, y pasemos a una situación ya mucho más internacional, ¿no? Hablemos de lo que viene o de lo que fue la... presentación de los grupos de la Copa Suramericana primero. La verdad es que no es una cosa loca. Bueno, ahí le creo que le estoy mostrando la Libertadores. Libertadores, hizo Libertadores. Grupo A, Fluminense, Colo-Colo, Alianza Lima y Cerro Porteño. Alianza Lima de Restrepo, con un muy mal momento, perdió 3 partidos seguidos contra sus directos rivales. Es más, se hablaba de la posible salida de Restrepo. Infortunadamente, sí. Un Colo-Colo con Vidal, el rey. Hombre, Burger King, ¿qué pasó en Cali con todo esto, no? O sea, ¿en qué pasó con todo lo que estaban dando hamburguesas y todo este cuento? ¿Frenaron eso o qué? Burger King. Oiga, no, Cali no quedó sino la novia. Ya eso, pues, ya es tema, pues, que yo creo que está superado. ¿Se decantaría usted por una predicción de quiénes pasan de grupo con ese Fluminense, Colo-Colo, Alianza y Cerro? Pues en este grupo, pues yo pienso que es muy sencillo. Pues para mí, en ese grupo pienso que pasan los dos que estaban en esos dos primeros bombos, que son Fluminense y Colo-Colo. Bueno, sí, habría que ver qué puede hacer Alianza y qué puede hacer Cerro. No, yo pues sinceramente le pongo muy pocas monedas a eso. Pero ojo, los que siguen aquí al señor Espectro, pónganle cuidado que él tiene ahí sus técnicas de apuesta. Okay. Bueno, sigamos con el grupo B. Sao Paulo, Cobresal, Barcelona de Ecuador y Talleres. Ojo con ese Talleres. Ese Talleres le voy a poner mis monedas porque lo he visto jugar por el tema de Portilla. Ya hizo gol también, le hizo gol a River. Yo le hago seguimiento a todos esos que el América no les mete la platica para retenerlos. Sí. Y sí, ya hizo gol y Portilla viene haciendo muy buen desempeño desde que llegó a Talleres. En ese equipo hay una curiosidad, hay un Portilla y hay un Portillo que juegan prácticamente en el mismo sector. Y me gusta lo que viene haciendo ese equipo. Ese equipo viene contratando jugadores de Colombia. Se ha llevado algunos del América, entre ellos a Batalla, el que hablamos en nuestro podcast pasado. Y yo quisiera ahí ponerle también unas monedas un poco a esos equipos ecuatorianos, como el Barcelona, que son equipos que tienen procesos, que tienen, a pesar de que sus presentes no sean los mejores, terminan haciendo unas muy buenas presentaciones en estas copas e incluso ya tienen más representantes que nosotros en las mismas.
Yo me decanto por Sao Paulo y Talleres y Barcelona pasa a... Ah, es que usted es hincha de James Rodríguez, sí, no, me he olvidado. No, no, creo que el nombre vale bastante y creo que también el ir a Brasil es complicado. Grupo C, Estudiantes de La Plata, Gremio Huachipato, The Strongers. Eso es un grupo que meta la mano y saque al que quiera. A mí me decía, de hecho, cuando estudié en La Plata me hice muy seguidor de este equipo, un equipo que tiene una escuela muy particular, ¿cierto? Bilardo, esta escuela, ¿no?, de Bilardo, entonces sube el día. Y es un equipo que me ha gustado, y tiene históricos dentro de sus dirigentes, volvieron a tener su cancha, ¿cierto? Porque en un momento salieron a jugar en el Estadio Único de La Plata y a la entrada del Bosque ya tienen su estadio, es un estadio muy bonito también y ha sido su cancha histórica de toda la vida y se hacen fuertes allí. De hecho, tiene una particularidad que le escuchaba en estos días a Martín de Francisco y es cierto, cuando usted ve las transmisiones de los partidos de Estudiantes, la cámara está ubicada en el último piso y se ve demasiado alto, parece como una toma de un dron cuando está viendo uno de los partidos de Estudiantes. Y ahí pues es muy fácil pues ahí decantarse uno por Estudiantes y Gremio. Sí, señor, creo que es la, por nombre serían los equipos a pasar y ese paso a Suramericana, pues que se lo peleen Huachipato y The Strongest. Grupo D, Botafogo Junior, primer colombiano allí, ¿no? ¿Mm? Universitario, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito es un muy buen equipo. Botafogo estuvo en fase previa y yo no le apuesto mucho a Universitario. Creo que allí tiene que pelearle Junior. El Junior tiene que pelear con la Liga. Y a Botafogo, podría ser. No, pues Botafogo. No, ahí no hay nada que hacer. Pues Junior tiene una muy buena nómina, está mostrando muy buenas formas en los últimos partidos. Esta semana se armó una polémica por si que si va a cara mejor que Castro, no sé qué, bueno, en fin. El caso es que yo ahí simplemente le voy a apostar a que pasará el brasilero y pasará Liga Deportiva Universitaria, que acaba de hacer una muy buena gesta. Bueno, señor, llega un grupo muy importante para Colombia. Viene, que... espere, don Carlos, que me está entrando un humo como por debajo de la puerta. No. Un grupo muy importante. Mm. Viene un grupo que para mí es vital, a mi modo de ver. Es un grupo que nos va a entregar la posibilidad de tener a Flamengo, Palestino, el Club Deportivo Los Millonarios de Bogotá, Colombia y Bolívar de La Paz. Sin que usted me diga nada, señor. Flamengo, Millonarios pasan de grupo y para la Suramericana el Bolívar de La Paz. Yo difiero, yo creo que va a ser raro, ¿no? Flamengo, Palestino y que para la Suramericana va a quedar Millonarios. Bueno, tal vez no sirve, pero le creo mucho al equipo de Gamero ya con recuperar. Estoy viendo los partidos de Palestino y vengo siguiéndolo desde hace algunos años por su, digamos, familiaridad y por su apoyo también a la causa y al y a la región, digamos, al Estado. Entonces, pienso, lo he visto, han tenido jugadores también de aquí, de nuestra liga, y es un equipo que tiene si van a jugar en su estadio, me parece que es un equipo interesante. A mí lo que me preocupa de Millonarios, y se lo he manifestado a usted, es que primero vienen en un muy mal nivel sus mejores jugadores y también lo va a agarrar esta fase con apenas el retorno de sus dos delanteros. Leonardo Castro es fundamental para este esquema de Gamero, y Jordana pues también creo que va a regresar primero Jordana que Castro. Bueno, lo dejo ahí, eso queda grabado. Sí, sí, eso queda grabado. Sí, San Lorenzo, Palmeiras, Liverpool y el equipo Independiente del Valle, grupo bravo, ¿no? Bravo. San Lorenzo del Valle. No, bravo, Palma. Bravo. ¿Y Palmeiras? Bravo. ¿Qué diría uno ahí? Palmeiras hace 2 años fue finalista de la Copa Libertadores. Independiente del Valle ha tenido participaciones tremendas también. Claro, o sea, ese para mí es uno de los grupos más difíciles y bueno, San Lorenzo pues lo... Viene pues por su corta historia también. Ellos fueron campeones de la Libertadores en el 2014, si mal no recuerdo. Y esa es su última gran participación, si no estoy mal. Bueno,
Yo me voy por Palmeiras y por Independiente. Bueno, sí, para mí. Grave. Grupo G, Rosario Central, el equipo también muy cercano a Millonarios por su entrenador. Atlético Mineiro, Peñarol y Caracas. Peñarol tuvo un desempeño horrible bajo el mando de Arias el año pasado en la Copa Libertadores, de la cual no hizo creo que ni un punto. Creo que hizo el último, creo que fue el último partido nomás. Y viene de esa mala participación. De allí es donde llega Arias al Medellín. Por el Rosario de Russo y por el Atlético. Bueno, usted es hincha de Russo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro. Evan Carlos. Grupo H, señor. River Plate con el Colibrí. Nacional. No el Nacional que tenemos de penúltimo en la liga, sino el Nacional de Uruguay. Y Libertad más Deportivo Táchira. Pues creo que ahí es muy fácil decantarse pues por River Plate y por el Nacional de Uruguay. Sí, señor. Y por Libertad para Suramericana, ¿no? Eso sí, sería lo más lógico que podríamos tener allí. Bueno, don Afar, eso es la Copa Libertadores para este año. Comienza el 2 de abril, ¿no? Juega Millonarios. Gracias a Karol G, que nos dejó utilizar el... ¡Ah! No hemos hablado de eso, hombre. ¿Verdad que es que, tuvieron que pedirle permiso? Tuvieron que pedirle permiso a Karol G para que los dejara jugar la Libertadores con Flamengo. Y le cuento, está deshabilitado la tribuna sur porque allí va a estar ubicado la tarima. ¿Quiere que le ponga algo de Karol G en este momento? Uy, no. Haga todo lo posible porque eso no suceda nunca. Bueno, le voy a poner algo de música, pues, bueno, no le puedo poner. Pero antes de que, no quiero dejar pasar, es que usted me dejó picado con el tema de IFEM. Es que este Overland, nada más IFEM tiene 22 producciones musicales, sin contar lo que hizo con The Ladder, sin contar con lo que ha hecho solo como Overland, ¿no? Es increíble ese tipo. Bueno. King Cebra, vea, esto me hizo recordar a mí cuando salió, me hizo recordar a King Cobra, ¿no? Sí, claro, hablamos de eso. Obviamente fuera de transmisión, pero sí hablamos de eso, King Cobra, pero este King Cebra también se las trae, ¿no? Con este sí. Chico de Night. Se las sí, trae no, esta es una producción de estas novedosas que refresca, estas bandas que traen. ¿Cómo, perdón? Perdón, usted me mostró este tema hace más o menos unos 20 días. Sí, señor. Por ahí en 8 días más me lo muestra nuestro amigo Gustavo Hernán Polanía. Yo creo que el catedrático nos va trayendo esta música en... Con hablando del catedrático, saludo al jefe del catedrático también, hincha del Deportivo Pereira, al viejo Pocho. Pocho, ¿hace parte del Lobo Sur o qué? Hace parte del muro del Lobo Sur, sí señor. Ah, bueno. Invitados aquí también a que nos escuchen. Claro. No, y que nos escuchen, no, y si quieren participar algún día nos conectamos. También. Con aquí no hay ningún... Ahora que tenemos micrófono, gracias a... Sí, no, ya estamos una berraquera. Mi señora madre y también... No, mi mamá va a quedar muy contenta y la señora también que nos escribió también. Muy bien. Bueno, hermano, Quincebra. Se lo recomiendo 100% también para que tengamos esa... Yo creo que a este paso también vamos a necesitar un Patreon con Perugino porque, pues... Tenemos que hablar de Perugino. Tenemos que hablar, ¿sabes? Tenemos que hablar. Bueno, señor, ahora sí, Copa Suramericana, Grupo A, Deportivo Independiente Medellín. Mal momento, señor, mal momento. César Vallejo. Oiga, me dio un partido ese César Vallejo en la fase previa. Hermano, una cosa es ver a ese César Vallejo, ahí juega un colombiano que jugó en el América, y el centrodelantero es nada más y nada menos que quien fuera centrodelantero del Perú. Usted ya sabe a quién me refiero. ¿Cuál está allí en el César Vallejo? Al señor Pizarro. ¿Pizarro está ahí todavía? Sí, señor. 40 añitos nomás, y lo vi en la clasificación con Yorleis Mena, muy conocido acá, sobre todo en las huestes americanas, por ahí pasó, y esos le dieron la clasificación a César Vallejo aquí a esta fase. Bueno. Defensa y justicia, pues ustedes lo sufrieron. No, Luis Ready, hermano, también me vi los partidos de Luis Ready para clasificar, clasificaron sobre un peruano también con una suficiencia tremenda. No sé si fue con Cristal, creo. Yo no le veo ahí mucha esperanza al Medellín, no sé, ese grupo... Pues, eso dice uno, pero la vez pasada también salieron, pero tamboreados, soy yo. Bueno, No, ahí solamente pasa uno de fase y los otros se enfrentan entre ellos porque llegan todos los clasificados de la Libertadores. Sí, claro, queda uno para jugar. Es un toque injusta, ¿no? También la Suramericana.
Bueno, usted no cree en la justicia, ni en la divina, bueno. Exacto. Cruzeiro, Universidad Católica, La Calera y el fabuloso Alianza, que ya podrá estar en el pabellón. Ah, ya van a jugar en el pabellón, ahora sí les... Yo lo escribo con V y con la de Yuca, pabellón. No, eso es un tema de... Eso es un tema de unos... me imagino que unos migrantes, y por eso ese apellido tiene su forma de escribirse y de pronunciarse, ¿no? Lo importante fue que les dejaron jugar en esa cancha, pues que déjeme decirle que hay que meterle mucha mano, y sobre todo que es que el problema de ellos no fue tanto por el gramado, sino por el tamaño, por las dimensiones de esa cancha. Bueno, y además las tribunas. Señor, ahí debería estar el América, ¿no? Sí, ya no hablemos de eso. No hablemos de lo que no fue. ¿Qué es lo que pasa con Marcela? Que es hincha del Cali. Tulio sale a decir que primero es hincha del Cali, luego a decir que no, que la hincha del Cali es la otra hija, pero que ya quiere mucho a la América. Hombre, ¿quién le manda? Yo he visto montajes y todo eso. Eso pasa porque, digamos, como le decía yo a usted, a diferencia de otros países, pues los que se vuelven dirigentes son de la entraña, nacen desde niños, están asistiendo a ese estadio y sienten esos equipos, y esos son los dirigentes. A propósito, no quiero dejar pasar dos temas que se me fueron, y como me acabé de recordar, entonces no los voy a decirlos acá. Uno, le hicieron un homenaje en este sorteo al señor Domínguez, Deep, ¿no? Sí. Y con eso quiero hacer hincapié a lo que me estoy refiriendo de lo que son los dirigentes de equipos. En ese homenaje que le hacen, que usted lo presentaron en pantalla, después estuvo la viuda allí dando algunas palabras, se nota ese amor y cómo corre por las venas el Olimpia de Paraguay, o cómo corría por las venas el Olimpia de Paraguay por este señor. Y cómo ganó absolutamente todo. No sé cuántos títulos locales, copas, Libertadores, Supercopas, copas internacionales, intercontinentales. Entonces, eso es muy bonito verlo, y eso es la diferencia entre usted tener dinero y querer comprar un equipo y ver cómo se vuelve un negocio, ¿cierto? Y pues seguramente algún cariño le tendrá, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver usted un dirigente de River, un dirigente de Boca. O sea, ¿usted por qué cree que a Boca? ¿Quién estaba en el sorteo de Boca? Riquelme, o sea, y así pasa con todas las familias que han sido dirigentes en River, y por eso se hacen grandes, porque sienten ese tipo de situaciones. Aquí es muy difícil, le digo, aquí es muy difícil, y desde la partida, digamos, de señores como Gorayev, como Hernando Arias, no me referiré a otros equipos porque entraremos en problemas de tipo legal, pero la dirigencia hace parte de ese sentimiento y de la grandeza de todos los equipos. Entonces es muy difícil aquí encontrar ni siquiera un parecido mediano con lo que sucede con estos, y usted ha visto todo lo que ha sucedido recientemente con el Nacional. Entonces a eso voy. Sí, a mí gente me deja discusión, no, administren bien si eso es lo que van a hacer, y a mí me importa cinco si Marcela tiene novio, novia, si es del Cali, si es del Bucaramanga, si jugaba tenis, si fue dirigente del América femenino. No, pues si se va a meter ahí, administre bien y dejen de dar esos shows mediáticos tan mediocres y tan de... Entonces, eso no está a la altura de un equipo como el América. Qué lástima que no tuvimos este podcast desde enero, porque recuerdo que cuando sacó a Luquitas eso era distinto el discurso, pero bueno, no pasa nada. No, yo nunca banqué, no, yo aquí yo nunca banqué a Lucas, ¿sí me entiendes? Sino que es que prometieron a Gareca, a no sé qué, y pues miren lo que estamos. Cruzeiro Católica en ese grupo, amigo, para mí. Alianza, pues, que llene el pabellón, si quiere, unas tres veces. Belgrano Internacional de Porto Alegre, Delfín y Tomayapo. Bueno, hay equipos que ni sabía que yo equipos que ni sabía que existían, pues. Le digo. ¿No me puede dar la alineación del Tomayapo? No, ni el Delfín, pues. No, pero que lo vi en estos días. En este podcast todos los equipos del mundo existen, porque es que ya salieron a decir por allá en Argentina que Millonarios no existe. Bueno, aquí sí existen, pero lo que pasa es que aquí hay que prestarle atención a estos equipos, porque usted tiene que dar unos tipsitos para Rivalo y para estas casas de apuestas, que esos equipos los que nos ayudan a ganar unos pesitos. Delfín es del Paraguay, ¿cierto? Delfín es de Paraguay.
Sí, creo que sí. Yo creo que Delfín es ecuatoriano, pero sigamos. Bueno, no sé, no, la verdad es que no sé. Boca Junior, Fortaleza, Nacional de Potosí y Sportivo Trinidense. Vi partidos de ese Sportivo Uy, Trinidense yo me hoy. vi un pedazo de un partido de Sportivo Buen Trinidense, no, equipo. no, no. Buen equipo, clasificó, hermano. Sí, clasificó, pero no, Clasificó eso sin es como ver los afrías. partidos del Olaya, sigamos. No. Hombre, ¿usted se acuerda del campeonato de Olaya? Lo pasaban por no sé por dónde era, por el Por la Canal señal 6, Colombia, por yo Señal creo, por el Colombia, canal sí. 3. Atlético Paranaense, Danubio. Ah, bueno, una cosa, no, pues Boca no le alcanzó para Libertadores, ahí está en Ahí la está americana. encabezando ese grupo de. Rayo Zuliano, no le digo más. Sportivo Ameliano, Danubio No. y Atlético Paranaense. Pues si el Paranaense no pasa derecho, estamos muy mal. No estamos en la olla, pues. Ahí En tiene que cambio, este pasar grupo Danubio, F, pues. en cambio, este grupo F es bravo, ¿no? Argentinos Juniors, Corinthians, Nacional de Asunción y Racing Ese Club Nacional Unido fue de quien eliminó Córdoba. al Nacional de Medellín, ¿no? Sí, hombre, sí. No recuerde eso, que hay gente que se pone muy triste. Un saludo Bueno. para Alejandro Orozco. Lanús, Cuiabá, Metropolitanos y Deportivo Garcilaso. No diga, Garcilaso sí sé pues. porque es peruano, porque yo me veía el campeonato peruano en América TV. Y creo que no, y yo creo que de ahí viene Giordana. Bueno, ahí está. Sí, señor, de ahí viene el refuerzo de Millonarios, así que Juanfer vamos jugará bien. la Suramericana con su Racing contra Bragantino, Coquimbo y Sportivo Luqueño, Le aunque la digo, le novedad. digo, es el equipo de Costas, a pesar de que no tiene los resultados, es un equipo que a mí me gusta cómo juega. Le he visto 3 partidos a este equipo de Costas y Juan Fernando Quintero muy bien. Se está en Oiga, un nivel. hay una novela por allá y no es Topacio. Es una novela argentina que dice que River pretende llevarse de nuevo a Juan Fernando para jugar Libertadores. Es Pues le novela, digo es que no pinta, le es sienta pinta. mal. O Es sea, pinta. River no tiene un jugador como Juan Fernando. No, es que bueno, Juan Fernando Quintero es un jugador excepcional, es un jugador aparte, o sea, no es cualquiera. Y obviamente a River lo vivió, lo tuvo y obviamente le ayudó a darle gloria en esa final contra Boca Oiga. Juniors. Jugaron en Oiga, el Juan, Bernabéu. ¿Cómo? es interesante la Libertadores y la Suramericana, pues se pone interesante también. Cuatro Sí, pero pues. colombianos, 2-2, muy poca presentación colombiana, ¿no? Sí, pero pues yo veo que las posibilidades de pasar a la siguiente ronda están más bien complicadas. Bueno, le voy a presentar a un amigo suyo, ¿no? Aquí, en este momento. ¿A quién? ¿Ya ¿Nuestro? lo está Uy, viendo o uy, uy, no? uy, 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 uy. ¿Ya lo está viendo o no? Estuvimos hablando un poco de esta banda en particular, ¿no? Esta banda Y. nos entrega un escudo invencible como nuevo álbum. A mí me parece que es una delicia de riffs lo que tiene esta producción. Digamos que sorprende gratamente el ver a un personaje como estos batallando y dando cátedra todavía de cómo hacer música o cómo hacer heavy metal. Me gustó el álbum, me pareció interesante. Y me gustaría también recomendarlo aquí, en The Football y Hard Rock, para que lo busquen, para que lo disfruten y para que siga escribiéndose esa leyenda de Judas. La presentación de anoche en Gran Bretaña, no recuerdo en qué localidad, si era Escocia, bueno, no sé. Era Judas Priest, Uriah Heep y Saxon. Y Saxon tiene un álbum Todos miedoso. Ese con tres álbum de Saxon álbumes, todos con tres álbumes es. miedosos. O sea, este álbum de Judas Priest, hay una canción que me encanta, es la que Era más me gusta. Crown of Crown of Thorns. Horns. Crown of Horns es mi Exactamente. canción. Hombre, qué bien. Y No habíamos hablado de eso y es mi favorita no, también. imagínense, coincidimos en esa, a pesar de que las otras canciones son Judas en la vena, con los riffs. Y lo que he notado en estas presentaciones en vivo es que el nivel, digamos, de Rob Halford está muy bueno. Vienen de hacer este concierto que hicieron con estos grandes en Estados Unidos. No recuerdo cuál fue el nombre, finalizando el año, donde tocó Metallica. Y qué buen álbum y qué buena gran entrega en vivo, como siempre. Pero uno pensaría, bueno, Rob Halford el año pasado también creo que, o antepasado, estuvieron acá en el NotFest. Yo tuve la oportunidad de verlos en 2 ocasiones acá en Colombia. Y el nivel de Rob Halford es muy bueno, la parte compositiva se ha mantenido. Yo creo que tener esa base con el bajista, el baterista que lleva muchos años
y le dan espacio a su guitarrista también, que ya pues cada uno está con su proyecto de KK Priest aparte, y también haciéndolo muy bien. También tenemos que decir que viene haciendo una muy buena, unas muy buenas producciones, ya creo que van en su segunda producción, pero este álbum es increíble, este álbum de Judas Priest. Yo no sé por qué ha generado tanta polémica. Nosotros teníamos una polémica aquí al interior de este podcast, era porque se hablaba de un récord, del récord de la banda. 50 años de diferencia entre dos álbumes. Sí, ese era como el récord. La primera banda que llegaba a ese número. Bueno, ahí encontramos algunos también dentro de la discusión, ¿cierto? Habría que pelear con los que hicieron ese ranking o ese título o ese récord. Habría que pelear hablándoles de qué es heavy metal, qué es hard rock, en dónde se encasillan ciertas bandas, porque sí, porque pues bandas que ya han pasado por si ahí. Hablamos de Uriah Heep, pues también encontramos cosas. Si hablamos de Deep Purple, encontramos algunas cosas. Si hablamos de Nazareth, también encontramos algunas cosas. Entonces, bueno, se deja ahí para la discusión. Bueno, señor, el señor Alejandro Orozco, le gusta que le digan profesor o doctor Orozco. Ah, bueno. La UTP. Acá no le negamos los títulos a nadie. Le ha mandado saludos y él en este momento empieza a tomar papel y lápiz. Bueno, hágale. Lo que le tengo ahí. Listo. Patriotas Junior, 6:10 de la tarde del día 22, es decir, mañana viernes. Patriotas Junior va a dormir. Sí, no, y ese es un partido, hermano, que seguramente Junior va a empezar a manejar su nómina para ver cómo tiene ya sus tops de jugadores para la Copa Libertadores. Lo que pasa es que le cuesta siempre jugar en altura, ya Fortaleza se la aplicó y asimismo pues tuvo sus problemas jugando la final de la Supercopa con Millonarios. Le cuesta la altura al Junior. Su mejor desempeño tal vez fue contra Águilas, esas Águilas de Bolillo, pues del cual ya hemos hablado. Y entonces ese sería lo único, pero pues para mí tiene que ser un partido de Junior fácil. Sí, señor, además de eso no puede descuidarse, porque tiene que tener en cuenta que está de quinto con 21 puntos, pero puede tener problemas en clasificación si se pone a dejar punticos por ahí. Sí, no, y tiene Patriotas. Que ser un partido del Junior, porque yo no creo que Patriotas vaya a seguir una senda ganadora después de haber derrotado al Cali y sacado a este señor de la Pava. Oye, a Millonarios también le ganó, ahora que me acuerdo. Sigamos. Sí, pero bueno. Equidad Medellín. Partido duro porque la Equidad viene, ya recupera jugadores, tengo entendido. Y además de eso, pues viene con un Medellín algo alicaído, con el profe Arias que no sabe cómo rascarse más su cabeza cuando ve ese equipo jugar. Está complicado. Yo no sé si ya Alexis vaya a contar con su plantilla, que como se vio contra Bucaramanga, le hace demasiada falta tener ahí a Biafara, tener ahí a Rojas, tener a Kevin Viveros, y no sé, no recuerdo ese partido si las Rojas fueran directas, pero eso, si no tiene su plantilla, a Alexis le cuesta, porque no es que tenga una plantilla larga, ¿cierto? Él sube jugadores, promueve muy buenos jugadores, le da muy buena muñeca a ese plantel, pero le cuesta cuando no está completo. Yo me iría por un empate para que apunten ahí nuestros seguidores, pero créanle más a Carlos que él tiene unos pesitos allí en rival. Equidad, para mí la Equidad. ¿Por qué? Bueno. Porque Medellín sin plata, no me gusta. Millonarios Deportivo Cali. Ay, ay, ay. Ococho Patiño, ¿y quién es el otro? Ococho Patiño es de acá de mi tierra, lo conozco, muy querido. Ahora es el técnico del Cali. Pero pues llega a recibir semejante chicharrón, ¿no? Hombre, ¿sabe quién le mandó saludos también? El señor Mauricio Vargas, de Cartago, oriundo de Cartago. También bueno, está viéndole el podcast. Muy bien. Millonarios Cali. Ahorita le voy a mostrar los porcentajes para clasificar, después de la fecha 12. Pero si Millonarios no le gana al Cali... Adiós, Lulu. Adiós. O sea, que tiene que ganar Millonarios. Viene el partido más complejo de la fecha para nosotros, pues. Sí, Tolima, señor, ¿no? Y es el partido de la fecha. Tolima-Pereira. Es primero contra segundo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos ahí? No me quiero equivocar, si está de segundo el Tolima, sí, claro. Yo, no, sí, creo que están con 23 puntos el Tolima, con sí, 26 el Pereira, claro que es que Tolima está empatado con Santa Fe y Equidad en el segundo lugar. Pero bueno,
Le voy a decir por qué pienso yo que llegó el momento de perder un partido. Porque... Es el paraguas ya. No, no es el paraguas. No. Por acá. Por acá tengo que buscarlo. No sé por qué me perdió, si lo tenía listo para mostrárselo a usted. Yo sí le voy a decir, hermano, nunca es un momento para perder un partido. Eso sí, en mí no me va a meter a terapia, pues, porque no hay momentos para perder partidos. Pero el árbitro del partido va a ser el señor Betancur. ¿El señor qué? Betancur. ¿Y qué? No tenemos buena historia con él. No, pues le pusieron al América, el mismo que lo atracó en Envigado, lo volvieron a poner después el día que le ganamos a Patriotas, pues eso no. Aquí a mí no me gusta la terna arbitral, la verdad, y creo que podría darse o un empate o una derrota del Pereira. Yo pienso que gana el Tolima en su casa. Sí, para mí también el Tolima, pues, y es mejor perder ahora y no perder en cuadrangulares. O sea, bueno, pues sí, eso, nunca es bueno perder, bueno. En todo caso. Ahora sí, señor, a las 6:00 p.m. del día. ¿Verdad que usted sábado, de perder es ganar un poco o qué? No, yo de matemática. Pensé. El día sábado usted puede descansar después de las 6:00 p.m. porque viene Jaguares Fortaleza. No, estoy en una misión por allá en la que no voy a poder. Eclesial. Sí, no voy a poder asistir a estos. Me perderé ese partido, hombre, no sé. Jaguares Fortaleza. Digamos que el local siempre tendrá el visto bueno. Eso es lo que diría yo de ese partido. Luego viene un partido que es una final más para Farías contra el Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero. Hay doblete en el Pascual con el equipo femenino también. Y pues si no se le gana al Boyacá Chicó en el Pascual, apague y vámonos también. Cada que usted comienza a celebrar los triunfos del equipo femenino es porque su equipo... de mayor, o sea, el equipo. Yo no estoy celebrando, le estoy dando una información. Le digo que ese día el previo es el femenino, porque es que yo sé que a usted no le gusta el fútbol de las mujeres, pero a mí sí. Además, que quiero hacer un alto en el camino y decirle que estoy muy conmovido y quiero señalar el hecho del homenaje que le hizo la hinchada del Deportivo Pereira a la mujer. Yo creo que fue tal vez uno de los actos más bonitos que he visto. Y además, que lo viví también estando en cancha el año pasado, que me enfrentó el América al Pereira. Y que pude ver esta visión y esta pasión con la que vive la mujer pereirana, el entusiasmo por el equipo. No, es que si estamos hablando de hinchadas, la del Pereira este año ya tiene la estrella. O sea, a nivel de tifos, esta hinchada se ha mostrado tremenda. Y además está llenando estadio, además está muy activa en redes, además está acompañando el equipo está rindiendo, como decía Lionel, en rueda de prensa. La hinchada está empujando al equipo y eso es lo que hay que hacer. Señor, hablando de las damas, la señora que nos critica y nos sugiere seguramente hablará del ventilador que tiene usted de fondo para la próxima ocasión. Lo que pasa es que si no tengo ese ventilador aquí, podría no mostrarlo, ¿cierto? Pero no, pero el calor del departamento del Valle... Sí, quisiera ver a la señora aquí de pronto. Ella iba mucho al departamento, al norte del Valle, lo recuerdo. ¿Verdad? Vea, sí, señor. Pues. A ver, Bucaramanga Envigado, no, pues ese de Bucaramanga está enfletado. Sí. Ah, bueno, mire los goles que ha hecho en los dos enfrentamientos de Copa Colombia. ¿Usted me dijo cuántos fueron? 15. Eso quedó 10-5. 10-5, imagínese. 10-5 esa serie de Copa Colombia. Bucaramanga, con Dudamel, tiene que ganar, y más de local contra un Envigado bastante complicado. Sí, señor. Atlético Nacional Deportivo Pasto. Qué repeto, sueño. Ya va la F y la R. Ahora escribirá la A de fracaso. No creo. Yo creo que Nacional ahí sí ya para. Debe ganarle al Pasto, pues. Sí. ¿Cómo es que llama el técnico del Pasto, el amigo suyo? Rosero. Rosero es un apellido muy del sur, muy tradicional. Va para el sur, ustedes me dijeron. Sí, sí. Muy bien. Águilas Doradas, Bolillo contra Santa Fe, contra este equipo de Peirano. Difícil equipo. Y si Águilas va a jugar con el bloque de 5 en casa, pues... No, Bolillo no mueve su bloque de 5. Lo que pasa es que una cosa es el bloque de 5 de Leonel, otra cosa era el bloque de 5 de Lucas, otra cosa es el bloque de 5 de Farías, pero el de Bolillo es un camión. Usted ya no volvió a ver salir a los laterales como se veían las otras versiones de ese Águilas. Acuérdese, y tiene muy poquito. Y ya pues ya sí,
Si este señor uruguayo se la va a pasar repartiendo cachetadas, pues peor. Acuérdese de una cosa, que el próximo en el banquillo del América, por orden lógico, es Bolillo, ¿sí? Porque ¿Quién? Ah, Bolillo. sí, claro, en esa secuencia estamos. Sí, en esa Nos secuencia va. saltamos a Primero Leonel. estuvo Lucas, ahora va Farías y ahorita sigue Bolillo. Sigue Bolicho. Bueno, allá arriba, ¿no? Donde usted también tiene muchos recuerdos. Once Caldas contra el Alianza. Bueno, pues que siga ir haciendo goles, ahí no hay nada que hacer. Ese equipo está funcionando bien. Está funcionando bien con jugadores, como le digo, que son utilitarios, que son trabajadores. Usted no ve grandes figuras ahí, a excepción pues de Dairo Moreno, ¿cierto? Tiene un Billy Arce en muy buen nivel, tiene unos jugadores, pues como le digo, que imagínense, allá fue el ratón Quiñones fue y no la ha visto. Y sus centrales, ahí trabaja Riquet, y tiene en ese momento uno de los mejores arqueros del torneo por rendimiento. Le quiero hacer mención también a otro torneo que nos atañe porque estamos siendo emitidos por másmúsica.fm. Le quiero dar la tabla de la B. Después de 8 partidos, Atlético Huila primero, Cúcuta segundo, Llanero, Sorso Marzo, Tigres Quindío, Real Cundinamarca y Real Cartagena en el momento los clasificados. Están por fuera Magdalena, Barranquilla, Inter de Palmira, Bogotá, Leones, Boca Juniors, Real Santander y Atlético FC. Sí, ahí el único que no está, digamos, llenando las expectativas es el Unión Magdalena, de los, digamos, Exactamente. históricos. Pero usted tendría que exigirle de inmediato al Real Cartagena con toda esa cantidad de contrataciones y de históricos del fútbol profesional colombiano que tiene ahora, lo tiene que ubicar arriba, por lo menos está clasificado. Pero en la última fecha perdió allí en Armenia con un escándalo de Teo, no quise ni revisar qué era lo que pasó, qué fue lo que pasó. Quindío 1, Real Cartagena 0. A lo que yo quería referirme ahorita con la pregunta que le hice ese partido es eso, que Ajá. nos venden a Teo y al Chino Sandoval como si eso fuera premium, como si eso fuera pues, hay que pagarle pues, no, esto está muy lejos O sea, pues. Teo y el Chino Sandoval ya demostraron que son buenos jugadores, pero Sí. que tienen un plus adicional que no les ayuda mucho, que nadie Hoy. pues tiene que Y sí. ocultarlo, taparlo con un dedo así, Ese o con la equipo tiene mano, con a lo que Marrugo sea. también, en fin, podrá Exacto, tener muy buenos pero jugadores, son pero cada personajes que cosa en su lugar. ya son personajes que están haciendo también más una vida por fuera del campo que dentro del campo y llegan a bailar y llegan a pelear y todo este cuento. Un programa que quiso vendernos a Teófilo Gutiérrez como la mejor contratación del año en el fútbol colombiano. No, Por no, parte no. del Real Cartagena, no, mijo, mérmele, pues. No, la mejor contratación del fútbol colombiano en el Se llama momento, Carlos en el Darwin año, Quintero. no señor, se llama Salvador Ichazo. Ah, sí, también. Se llama Sí, señor. Salvador Ichazo. Y además de eso, pero es que lo que pasa es que lo de Quintero sería un traspaso, porque estaba en el América. Sí, A claro. Lucas no le gustaba, tuvo problemas con su amigo Sí, no, y Lucas. se lo manifestó que no lo iba a tener en cuenta y por eso se rescinde el contrato. Vea, empieza a salir humo por detrás de su Sí, del ventilador. ¿Y sabe ventilador. qué dice Yo tengo su un humo? ventilador y usted tiene una máquina Una de humo. chimenea. Vea, el humo que está sonando ahora es que por fin Lucas dijo sí para la pregunta, ¿te gustaría dirigir a Millonarios? Y dijo que sí, que le encantaría dirigir a Millonarios. Ah, claro, seguramente Podrá ese. ser de pronto, como Lucas es bogotano, ¿cierto? Sí. Sí, claro, Ah, bueno, será que ese Lucas... acento no puede ser de ninguna otra parte, pues. ¿Será? ¿Usted le entendía cuando hablaba? Yo no le entendía mucho. ¿Sabe quién le entendía? Una amiga suya. Le ¿Quién? entendía a Lucas. Oiga, don Afar, Dígame. apasionante fútbol colombiano. Lastimosamente el lunes es festivo, o sea que no tenemos podcast. El viernes es festivo, no tenemos podcast. O sea que regresamos el lunes de Pascua, es decir, el lunes 1 de abril. No le Preámbulo. garantizo, yo no le garantizo De cómo regreso. regresaré. Me voy en una expedición Sí. de la mano de la ternura ahora que está profesando los Matecañas. Entonces, pues no garantizo nada. Bueno, pero si Eso usted no sí, regresa, ahí les dejo una muestrica con el tema del Love Songs. No se le vea, olvide, yo quiero invitar a usted le Love Songs puede. también. Ah, sí, Lobson, el próximo día domingo en la emisora cultural de Pereira 97.7 viene con algo de hard rock, obviamente, y con una típica de Billy Idol. Y Excelente, Billy Idol. en 8 días ¿Sabe puede ser la qué? típica. ¿Cómo? ¿El siguiente? Sí, el siguiente. El siguiente va a ser con John Oliva.
John Oliver. De la banda Sabotage. Sabotage. Bueno, señor, ¿le queda algo por ahí en el tintero? Porque generalmente nos despedimos y siempre queda algo por ahí que no hablamos. No, no creo que estamos al día. Creo que vamos creciendo, como decía un conocido técnico del Once Caldas y de Londrina, vamos creciendo. Así dice también Farías cada 8 días. También, y bueno, ¿por qué no decirlo? Repeto, claro que Repeto ya comenzó a pelear con la prensa. Ah, muy hermético, que no habla con ellos. O sea, no, que no da ni los convocados, oyó. Que no da ni los convocados. Es que yo creo que ni los conoce todavía, pues hay que tener en cuenta. Sí, claro, yo creo que es por eso. Claro que mire que Repeto tiene una situación. Repeto, cuando llegó a Liga Deportiva de Quito, encontró también un equipo muy acabado y lo llevó a tener muy buenas participaciones internacionales. O sea, bueno, hay que tenerlo ahí. Espero ya empezar a satisfacer a la audiencia con estas nuevas adquisiciones tecnológicas. La otra pregunta que nosotros o que nos hicieron por ahí es que si nosotros queremos ser Peláez y de Francisco, ¿cuál sería usted? Porque es que yo podría ser Peláez. No sé, yo no sé. A mí sí me queda difícil establecer esa comparación, pues, porque... Pero no sé. Esas críticas son tan bonitas, nosotros las tomamos sí. De tan buena manera, porque pues sabemos que es de manera burlesca que lo hacen. Y como... Pero, pues, sí, bueno, no me interesa. El caso es que nosotros, como le dije al principio, y como dijo el conocido cantante, esto lo hago para divertirme. Y creo que lo pasamos bien. Bueno, sí, señor, bastante. Una semana que vamos a dejar descansar esta situación, porque pues también nos vamos nosotros a descanso. Regresaremos con mucho tema entonces el primero del mes de abril del año 2024 y que pase buena tarde, buena noche. El que nos esté viendo en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier parte del mundo, pues hombre, un saludo para ustedes. Denle en suscribirse, denle en click, denle en like, que todo eso es importante, denle en dislike también si no les gusta el asunto, pues dejen comentarios y mándenos comentarios, sí, díganos viejos, díganos lo que quieran. Bueno, le quiero hacer otra referencia. Después de que pasa de 10 reproducciones, para mí es un triunfo. Ah, sí, sí, sí. Para mi mamá también. Mi mamá está muy contenta. Don Afar, lo dejo entonces. Listo, bueno, un abrazo. Espero que estemos equivocados y que el Pereira se traiga 3 puntos de Ibagué. Porque ojalá. Cada vez que usted sale a la ciudad de Pereira, cuando el Pereira está de primero y está ganando, la ciudad es diferente. Se nota. Sí, es verdad. Diferente. Imagine cómo estará Cali en estos instantes, entonces. No. Triste. No. Bueno, también quiero saludar, obviamente, a todos los que nos escuchan en másmúsica.fm. Señores, no fue más por hoy. Esto fue de Fútbol y Hard Rock. Disculpen lo poco, pero disfruten lo que tenemos en el momento. Señor, muchas gracias.